Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma y hoy nos acompaña el profeta Isaías, capítulo 26, del 7 al 9, luego el 12 y luego del 16 al 19. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. Sí, en la senda trazada por tus juicios esperamos en ti, Señor. Tu nombre y tu recuerdo son el deseo de nuestra alma. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca de madrugada. Porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Señor, tú nos aseguras la paz porque eres tú el que realiza sobre nosotros todo lo que nosotros hacemos. Queridos amigos, hoy entonces Isaías nos está enseñando y nos está animando a confiar plenamente, a escuchar la voz de Dios y sobre todo a obedecer, porque Shema Israel, el verbo Shema significa escuchar, pero en hebreo significa sobre todo obedecer. Ya ya po beñande yaraje y añande. Añande oigo beñande ñe me oilla huereco ahí. Daigo no genduya yo porque y ya pues sape. Upeago y seina do ya poila ea y chupea lleva. Pero aquí entonces el Señor nos está diciendo: en la medida en que nosotros escuchamos, obedecemos la voz del Señor, ciertamente que en nosotros se realizan las obras y las maravillas de Dios. Y eso nos vuelve a recordar hoy el profeta Isaías. Queridos amigos, pidamos esto para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra nación, para nuestros sacerdotes, para nuestra iglesia, para nuestros políticos. Que todos escuchemos la voz de Dios y nos dejemos regir por la voz del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.